Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas. Dando continuidad a lo preparado para este lunes 10 de septiembre del 2018 y dentro de lo relacionado a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo, así como de aquella información de interés general dentro de lo que es ya propiamente el estado de Puebla, le comento que en Coronango un menor fue reportado como desaparecido, pero fue localizado sin vida y es que habría sido asesinado presuntamente por su medio hermano. La Fiscalía General del Estado esclareció esta desaparición y muerte del niño Julián Salvador, de 7 años, que fue reportado como desaparecido en Misiones de San Francisco, en el municipio de Coronango, como ya le comentaba. Y es que de acuerdo a los primeros datos de la indagatoria, Eduardo, de 25 años, habría golpeado a su medio hermano hasta privarlo de la vida, y fueron los ministeriales quienes confirmaron que el cuerpo fue ocultado en un bote de basura y posteriormente había sido enterrado en inmediaciones de la autopista México-Puebla por la misma persona, a quienes las autoridades lograron asegurar, señalando que aparentemente actuó bajo los efectos de alguna droga, por lo que en las próximas horas se definirá la situación jurídica del presunto responsable. Por otra parte, dentro de aquella misma demarcación, asegura edil de Coronango que no dejará obras inconclusas a próxima administración. La alcaldesa de Coronango, Meli Makoto Chapuli, aseguró que dejará un ayuntamiento saneado financieramente y sin obras inconclusas, pero además resaltó que el proceso de entrega-recepción a las nuevas autoridades se realiza conforme a las pláticas sostenidas con el próximo edil, Antonio Teucli. Asimismo, señaló que en su gestión administrativa no se concesionó ningún servicio y todos los compromisos de gastos administrativos quedarán liquidados, entre ellos el relleno sanitario, lo relacionado a Conagua y lo referente al Cerezo, pues resaltó que lo importante es que el proceso se haga bien y de manera transparente conforme al marco legal, por lo que a través de redes sociales se dará cuenta de todo lo que se deja y lo que se entregará a la próxima administración municipal. Así es que bueno, pues ahí la información referente a aquel municipio, pero por otro lado le comento que aumenta en Xóxtla la presencia de talleres y negocios de confección de ropa de cara a la 29 Expoferia de la Chamarra, que se realizará del 21 al 30 de septiembre. El presidente municipal de San Miguel Xóxtla, Miguel Ángel Hernández, dio a conocer que en días pasados, que durante su administración, crecieron en un 5% los talleres de confección de ropa, así como las tiendas de venta, lo que continúa siendo la principal fuente de empleo de las familias de Xóxtla. Pues añadió que se tiene un registro de 60 talleres de confección de diversas prendas, principalmente chamarras, mientras que cerca de 20 negocios están enfocados en la comercialización, así como otras materias textiles, además de la tela, lo que ha contribuido de manera importante a la economía del municipio, generando oportunidades de empleo. Finalmente, el edil realizó la invitación para acudir y disfrutar de la Feria de la Chamarra para favorecer aún más la venta local de chamarras y otras prendas, y de la cual resaltó, desde el año pasado son los mismos productores quienes organizan el evento y no la administración a su cargo. En otra de las notas, en otro de los municipios, acusa a regidora omisión y complicidad del TEP en caso Juan Cebonilla. Luego de que el pasado 29 de agosto el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, TEP, solicitara arrestar al alcalde Filemón Aguilar, el síndico municipal y a 7 regidores del Ayuntamiento de Juan Cebonilla, Selene Aguas Rodríguez, regidora de Parques y Jardines, denunció que el TEP ha mostrado una actitud de omisión y complicidad con el Ayuntamiento de Juan Cebonilla por no obligarlo a cumplir con la sentencia emitida desde hace más de 2 años para que la reinstalen en el cabildo y le paguen el salario que la deudan desde el año 2015.
Y es que al responder al incidente de incumplimiento de sentencia del 29 de agosto, como le mencionaba, también señaló que en un escrito con fecha del 5 de septiembre, la regidora informó al Tribunal Electoral del Estado de Puebla que desde hace 3 años no ha sido convocada a las sesiones ordinarias ni extraordinarias de Cabildo, a pesar de que cada mes solicita al Ayuntamiento, a través de oficios, estar presente y de evidenciar que actualmente el Ayuntamiento de Juan Sabonilla ya no realiza sesiones de Cabildo y solo pasan las actas a cada regidor para que las firmen y para que firmen los acuerdos tomados por el alcalde. Veremos qué es lo que sucede en próximos días y bueno, pues ya de cara a las últimas semanas de las administraciones municipales. Por otra parte, aseguran federales 2.000 litros de hidrocarburo en Huejotzingo. Fue al filo de las 7:45 de este domingo sobre la autopista México-Puebla a la altura de la localidad de Santana Xalmimilulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, donde policías federales aseguraron un vehículo y en coordinación con personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos Pemex, en combate frontal contra el robo de hidrocarburo, se tuvo contacto con una unidad tipo camión unitario ligero pickup marca Chevrolet modelo 91 con placas de circulación SG66170 de Puebla, presuntamente abandonado sin reporte de robo, cargado con 2 contenedores de 1.000 litros cada uno, ambos al 100% con un total de 2.000 litros de hidrocarburo, por lo cual quedó junto con la unidad asegurada a disposición de las autoridades correspondientes. Y en cuanto a lo relacionado a nivel estado, aseguran autoridades estatales que Parque Flor del Bosque seguirá siendo de los poblanos. El secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña, informó que gracias a la iniciativa del gobernador Tony Gali, que se emitió y aprobó en el Congreso del Estado, el Parque Estatal Flor del Bosque aumentó su superficie de 719 a 723 hectáreas, beneficiando a la flora y fauna, por lo que acompañado del vocero del Gobierno del Estado, Ernesto Echeguren, Riestra Piña detalló que es absolutamente falso que la reserva ecológica se pusiera a la venta y que se pretenda desarrollar inmobiliariamente, ante lo cual resaltó que el Parque Estatal Flor del Bosque es y seguirá siendo patrimonio de los poblanos, por lo que pues seguirá siendo también al mismo tiempo un pulmón que tiene que ser cuidado y salvaguardado. En otra de las notas a nivel estatal, reitera gobierno del estado compromiso con el deporte. Al formalizar la alianza de colaboración con Artilleros 5 de mayo de la Liga de Fútbol Americano, la LFA Profesional, a través del Instituto Poblano del Deporte y Juventud, el gobernador Tony Gali reiteró su compromiso de seguir impulsando y fomentando las distintas expresiones deportivas a favor de la niñez y la juventud del estado, por lo que aseguró que su administración seguirá fortaleciendo estrategias que promuevan el sano esparcimiento de la población y que con el acuerdo se establecerán acciones conjuntas de labor social y el rescate de valores para complementar el desarrollo integral de las familias y fortalecer asimismo el tejido social. Y en una última nota también relacionada a lo que tiene que ver con el estado de Puebla, lanzan convocatoria para 5.º integrante del Comité Anticorrupción en Puebla. La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, denominado SEA, emitió la convocatoria para la designación del nuevo miembro del Comité de Participación Ciudadana, que será electo por un periodo de 5 años ante la culminación del periodo de la presidenta Karen Berlanga Valdés en noviembre. Los interesados no deberán haber sido registrados como candidato, no haber desempeñado cargo alguno de elección popular o de dirección nacional o estatal, o ser afiliado de algún cargo político por los 4 años anteriores, según lo informó Gustavo Rosas Goiz, expresidente del Colegio de Contadores de Puebla y miembro de la Comisión de Selección. Por lo que a partir de este 10 de septiembre y hasta el 2 de octubre, los interesados podrán entregar su expediente cumpliendo todos los requisitos que establece la convocatoria publicada en la página comisionseapuebla.org. comisionseapuebla.org. De esta manera, pues nosotros finalizamos con lo relacionado a aquellos municipios que conforman el 8º distrito y por supuesto también con algunas de las notas dentro de lo que es el nivel estado, por supuesto hablando dentro de lo que es Puebla. De esta manera, pues cerramos nuestro bloque
Y le reitero, nos siga en cada una de nuestras redes sociodigitales, que son Facebook y YouTube. Nos encuentra como Carco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásenla muy bien, le deseo una gran semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.